En la recta Cali Palmira se llevó a cabo la presentación del plan Semana Santa Segura, con el que las autoridades civiles y militares buscan proteger a los viajeros. Fabián Palomino, ¿qué organizaron? Gracias, buenas tardes. Pues a esta hora me encuentro en la recta Cali-Palmira, donde se está llevando a cabo el plan Semana Santa Segura. Nos encontramos con el secretario de Tránsito del municipio de Palmira, Daniel Parra Valdés. Daniel, bienvenido. Coméntenos balance de este operativo que están desarrollando en la recta Cali-Palmira. Bueno, ante todo, desearles una Semana Santa Segura. Nos hemos articulado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en diferentes operativos que vamos a estar desarrollando durante toda esta Semana Santa, tanto en el casco urbano como en las áreas perimetrales. Esto, digamos, en continuo desarrollo pues, de nuestro plan de seguridad vial y que en el que estamos buscando que todas las personas transiten con seguridad. ¿Cuáles van a ser los puntos donde se van a liderar estos operativos? Vamos a estar haciendo un monitoreo constante de las entradas y salidas de la ciudad, que es lo que nos corresponde desde el Cuerpo de Agentes de Tránsito, y nos estamos articulando tanto con Ejército, Policía, Policía Carreteras y con nuestra Secretaría de Seguridad y Convivencia. Bueno, secretario, muchísimas gracias. Pues eso, algo muy importante que se está desarrollando también es el acompañamiento de las autoridades. Y en este momento pues saludamos al secretario de Seguridad del municipio de Palmira. Coronel, bienvenido, y pues coméntenos pues el acompañamiento de las autoridades en estos operativos. En el marco de la Semana Santa Segura para la ciudad de Palmira, estamos efectuando una serie de controles en las principales vías de acceso a la ciudad para brindarles, digamos, una mejor estadía durante esta Semana Santa con apoyo de todas las autoridades, específicamente con nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Secretaría de Tránsito, que lo que finalmente nos dará es que haya una mejor percepción de seguridad para todos los viajeros que disfrutarán esta Semana Santa. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Pues esta es toda la información que se presenta desde el municipio de Palmira. Para Telepacífico Noticias, informó Fabián Palomino.